Hola, bienvenidos a uncomo.com. En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer una postal romántica con Photoshop. Para ello deberíais buscar un fondo de imagen adecuado. Podéis escoger, por ejemplo, una fotografía en la que salgáis los dos. En este caso he escogido esta, que me parece bastante bonita, de esta pareja aquí a la luz de la luna. Lo primero que vamos a hacer es transformar esta imagen, este fondo, en una capa. Y vamos a añadir algún pequeño detalle para personalizarla. Yo he escogido este corazón que tengo aquí, el cual ya tengo preparado con una selección rápida que he hecho con la varita, y con el puntero me voy aquí, lo arrastraré. Como podéis ver, el corazón es bastante más grande que la imagen que tengo, por lo que, como ya os he enseñado en otros vídeos, edición, transformar, escala, apretamos shift para que nos guarde las proporciones y vamos empequeñeciendo este enorme corazón. Lo voy a situar aquí en la parte derecha superior y va a ser el soporte para el texto que voy a añadir. Podéis añadir un mensaje haciendo referencia a lo que queráis. Yo en este caso voy a utilizar una frase que hace referencia a esta postal, pero podríais utilizar una frase recordando la fecha en la que os conocisteis o la fecha de vuestro aniversario. Vamos a ver. Vamos a hacer un poquito más grande la letra. Incluso yo diría que 100, a ver, y ahora tendría que centrar. Yo creo que ahí está perfecta. Podéis añadir cualquier tipo de detalle más que os gustase, pero yo en mi caso la voy a dejar así, es una postal sencilla. Le daría archivo, guardar como, y lo único que tendría que hacer con ella es enviarla por correo electrónico, o bien imprimirla y enviarla por correo postal. Eso es todo y espero que os sirva de ayuda.